Hello, hello, bandita. El día de hoy, Caballero 5 Soles, en su sección de personaje C5S, les trae a la diosa del amor, Afrodita. Y bueno, como verán, estoy caracterizada como Dios me dio a entender de cómo para mí se vería Afrodita. Así que, pues bueno, dejando eso de lado, espero que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y aquí en YouTube, ahí está el botoncito rojo, denle clic, yo sé que quieren. Y pues bueno, ya ahí está su campanita también para que les recuerde de todos los videos que subimos a este y a nuestras otras cuentas. Así que, sin eso en el camino, pues, sigamos con el contenido. Contexto, tengo mucho frío, así que el resto del video me encontraré en estas fachas, digo, en este outfit. Así que... sin eso, pues, continuemos. Nuestra diosa Afrodita es la diosa de la belleza, del amor, del deseo y de todos los aspectos sexuales. En Roma, o para la cultura romana, se la conoce como Venus. Y si bien para el resto del mundo siempre será la diosa del amor, tenemos que aclarar que es un amor erótico, no un amor romántico, es decir, el amor en un aspecto físico y no emocional. Nuestra querida Afrodita técnicamente es tía de los dioses principales: Zeus, Hera, Hades, Deméter, Hestia, etc. Ya que es hija de Urano, que era el padre de Cronos. Cronos se deshizo de el miembro de su padre, lo lanzó al mar y de ahí emergió una criatura celestial que desde el momento en el que nació, nació siendo seductora, nació siendo la veneración de la belleza. Así que, y forma parte de los 12 dioses principales que se encuentran en el Partenón. Así que ella, junto con su sobrino, se encuentra en el Olimpo. Al creer que había nacido en Chipre, fue bastante adorada en la ciudad de Pafos y creían que era una evolución de la diosa fenicia Astrate. Espero haberlo dicho bien, si no igual se los voy a escribir por aquí. Hoy también en algunas otras ciudades consideran que podía ser la evolución de otra diosa de la fertilidad que se llamaba Inanna. Nuestra querida Hera tiene un hijo que se llama Hefesto. Tuvieron una bronca familiar que ya les contaremos en otro video. Y pues ella, para tratar de meter paz al respecto, le dice como que te ofrezco, cásate con quien quieras. No hay pedo, cásate con quien tú quieras. Y pues, presionan socialmente a Afrodita. Y Afrodita, para sorpresa de muchos, termina aceptando de buena gana. Pero ella fue todo menos fiel. O sea, Afrodita dijo como que sí, ya firmé el papelito, pero no me importa serte fiel. Fue discreta, intentó ser discreta, pero le puso el cuerno con cuanto dios olímpico pudo. Y hay uno que es el del chismecito, ese es el que provocó un divorcio en el Olimpo, que Afrodita veía cómo despreciaban a este dios. Y veía como que era un lobo solitario, era interesante, era guapo, era atlético. Cosas que su esposo Hefesto no era. Pero bueno, esto no es justificación porque le puso el cuerno con Dionisio, o sea... Anyway, ella ve a este dios, que me refiero a Ares, obviamente, que es el dios de la guerra, y era despreciado de alguna manera en el Olimpo porque no aceptaban sus métodos o su forma de ver las cosas. En fin. Y todo sale por el chismoso de la representación del sol. Este güey, como que empezaron los rumores, ¿no? Lo típico. Pero, Ares había logrado que el dios del sueño, Hipnos, pudiera dormir a la representación del sol para que, pues, no anduviera de chismoso, ¿eh? No fuera y corriera con el chisme porque lo podía ver todo. Pero, una noche Hipnos, una mañana no lo duerme. Y pues si se dan cuenta, este va de corre ve y dile con Hefesto. Hefesto, pese a que confiaba en ella, ya que hacía viajes muy largos y nunca había como que hecho algo así, pues bueno,
este dude prepara la cama con una sedita o una especie de tela casi imperceptible, pero un material sumamente resistente para que cuando esta morra cayera en las tentaciones, pues eso les cayera encima y atrapara a los amantes en el acto. Y, dicho y hecho, cuando llega Festo, lo que descubre pues es estos dos ahí en pleno bochorno y llama a todo el Olimpo. Este desgraciado fue a exponer la situación ante todos y pues es porque estaba herido y lo que quieras, pero también Festo te pasaste de lanza. Anyway, después de esta situación tan vergonzosa para los dioses, pues Afrodita se va para Chipre, pues se regresa para Chipre, y Ares se va para Tarsia. Lo cual le digo, pues, ¿para qué? O sea, ya los cacharon. Síganle en su romance, pero bueno, ellos decidieron hacer eso. De la lista de criaturas y de bendiciones que tuvo nuestra Afrodita, se encuentran Eneas, Erice, Armonía, Priapo y Eros, que técnicamente vendría siendo Cupido. Otro de los chismecitos que nos trajo nuestra Afrodita es que por su culpa, o bueno, en parte sí fue por su culpa, la guerra de Troya fue gracias a ella. Bueno, de trasfondo sería gracias a Eris, pero bueno, les doy contexto de esto. Estaban en una boda. Estaban las diosas, estaba Hera, Atenea, Afrodita, disfrutando de lo lindo, ¿no? La noche, todo cool. Pero llega Eris y suelta una manzana así en la mesa de pop. Y dicen como que la manzana le pertenece a la diosa más hermosa. Por obvias razones, Afrodita dice, a huevo, es mía, me pertenece. Pero hablamos de que Hera y Atenea también tenían un ego enorme, pese a que no eran como que su función o su principal título, el decir como que yo soy la diosa de la belleza, también querían sentirse que eran mujeres hermosas y diosas preciosas, ¿no? Anyways, dice Zeus como que a mí ni me miren, yo no voy a arreglar su desmadrito, así que designa a Paris de Troya a decir, ¿saben qué? Vamos a elegir a una ganadora, pero vas a ser tú, güey. Así que, siendo jurado, él, pues, intentan sobornarlo, ¿verdad? Hera le dice como que yo te otorgo agilidad y casi lo quiere hacer inmortal la morra. Luego está Atenea, le dice yo te doy tierras, güey. Rancho que quieras es tuyo. Y luego está Afrodita. Afrodita le dijo, ¿sabes qué? Ni la inmortalidad ni las tierras te van a dar la felicidad que te voy a dar yo. ¿Quieres ser feliz? Te otorgo a la mujer más hermosa del mundo. Y ella se refería a Helena de Esparta. Y él dice, pues jalo. O sea, casi ni terminaba la frase Afrodita y jalo, a huevo. Pero no contábamos con que Helena ya estaba casada con el rey de Esparta. Y pues bueno, Afrodita al Paris al tomarle la palabra va a secuestrar a Helena, se la otorga y pues el rey no se queda tranquilo. El rey de Esparta dice, Nel, espérate. Como que algo no me cuadra aquí. Y pues entran en guerra tanto Esparta como Troya. No entiendo, o sea, ¿en qué estaba pensando esta morra? Y el último, pero no menos importante, los chismecitos de nuestra diosa Afrodita es de cuando se enamoró del hombre más hermoso del mundo, es decir, de Adonis. A este niño se lo encuentra en un árbol, lo cría, pero como no quería que estuviera al alcance de otras mujeres, decide mandarlo al lugar menos concurrido por gente que pudiera quitárselo, es decir, al inframundo. Le pide de favor a la reina del mismo, es decir, a Perséfone, que lo cuide y que lo mantenga en el inframundo durante algún tiempo. Pero, oh sorpresa, Perséfone también se enamora de Adonis. Y, pues bueno, se hace un desmadre entre estas dos. A la otra le vale madres que está casada. A la otra le vale madres que él no tenía ni voz ni voto en este asunto. Y tiene que intervenir Zeus. Y le dicen, ¿sabe qué? Tenemos 12 meses de esos. 4 va a pasarlos contigo, 4 va a pasarlos contigo, los otros 4 va a poder tenerlos para él solito.
Pero había dioses que estaban celosos de la relación que tenían tanto Afrodita como Adonis. Así que, pues, cuentan las malas lenguas, ¿verdad? O sea, esto es aquí entre nosotros, que no se entere Olimpo. Que mandaron a matar a Adonis. Bueno, a desvivir a Adonis. Ay, editora, ahí el chamón paro. En fin, sale algo mal en la cacería por errores o descuidos de él mismo. Y pues se muere, se nos petatea. Va a parar al inframundo, pero en lo que como que arreglan la política de qué va a pasar en el inframundo con este dude, pues Afrodita está deshecha, está destrozada, decide convertir la sangre derramada de su más grande amante en una flor sin perfume, que es la anémona. Y, o sea, ella está al borde del suplicio. Deciden rendirle culto en una especie de reunión o como festividad que se hacía únicamente con mujeres, lo cual me parece curioso, pero no soy yo quien para juzgar, la verdad. Anyway, pero como habíamos dejado en pausa, él regresa al inframundo, pero pues ya regresa como un espíritu. Y pues empieza otra vez el desmadre de que no, que yo quiero estar con él y la madre. Y tiene que intervenir nuevamente Zeus y le dice, ok, o sea, ya no es un ser vivo. Ya 6 meses y 6 meses y ya déjenme en paz. Básicamente, o sea, ay Dios, ni muerto lo dejaron descansar ese pobre cabrón.